y yo lo he dicho, no solamente el gobierno de España, ningún gobierno en el mundo, ningún gobierno europeo, tampoco ningún gobierno autonómico del cual usted forma parte, su partido, puede presumir de haber acertado en todo. Hemos acertado en algunas cuestiones y hemos errado en otras. Y le puedo garantizar, señoría, que los errores del gobierno de España los asumo en primera persona. Ustedes han llegado tarde a la gestión de esta crisis. La misma información tenían otros países de nuestro entorno y llegaron antes. Y, sobre todo, desaprovecharon el poder aprovisionarnos de EPIs y de test en su momento. Mire, a su plan le falta una fase, la fase de llamar a la oposición. ¿Cuándo va a ser esa fase, señor Sánchez? Esto no es un plan serio ni un plan seguro. Esto es la foto del señor Iglesias en el supermercado haciendo la compra. Lo que ha creado usted ha sido preocupación. Mucha preocupación. También es cierto que todos los países europeos y los países del mundo llegaron tarde, pero que España actuó antes. Su partido forma parte de gobiernos autonómicos tan importantes como, por ejemplo, el Gobierno de Madrid, donde ha habido uno de los principales focos de la epidemia. Claro, escuchar, por ejemplo, que en los medios de comunicación que no se va a renovar el contrato a personal sanitario, médicos y enfermeros en la Comunidad de Madrid, a casi 8.500 personas que han sido contratados para luchar contra la pandemia en la Comunidad de Madrid, pues a lo mejor tendría que hacer reflexionar a su partido que forma parte de ese gobierno autonómico. También ocurre en la Comunidad de Murcia. Ustedes gobiernan con el Partido Popular. Se han aprobado hace muy poco unos presupuestos donde no solamente se ha recortado la partida vinculada con el Sistema Nacional de Salud, sino que además se ha subido el sueldo del presidente autonómico de Murcia.